¿Y qué? ¡Pasaste a venir! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Madrid! Y hoy comienza la segunda temporada. Mentira, mentira. Realmente empezó ese anterior episodio en el que tuvimos ese mundial con España, ese mundial. Perdimos en la final, ese mundial. Perdimos en la final contra Italia. Una selección que no debería haber estado en el mundial en ningún momento. Bueno, pues, eso es lo que hay, es lo que hay. Italia jugó un mundial que no debería haber jugado y me ganó en la final. Pues vale, pues muy bien, pues nada, a seguir adelante, ya pensaremos en la Eurocopa cuando llegue. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos cosas, bastantes cosas para hacer. Sobre todo negociaciones de jugadores que han vuelto de cesión. Aquí estamos viendo a tres de ellos, cuatro realmente, que son de Tomás, Llorente, Valverde y Lienhardt. Y no solo esto, sino muchos más. ¿Qué vamos a ver también? Vamos a ver un fichaje, ¿vale? Vamos a fichar a un jugador, así al comienzo del episodio. Que es Febas, ¿vale? Ya podemos negociar con él. Y vamos a intentar ficharlo. El otro jugador al que me habría interesado traer de nuevo era Abner. Pero estamos viendo ya que haya fichado por otro equipo, así que lo quitamos aquí. Y fuera, venga, vamos a fichar a Febas. Vamos a traerlo como agente libre. Y lo cederemos, lo cederemos. ¿Va a salir más rentable esto que dejarlo fuera? Pues sí. Yo creo que sale rentable, porque al final te estás trayendo un jugador gratis. Le estás pagando poco por venir. Y después le puedes sacar dinero, ¿no? Así que vamos a traerlo. Salario recomendado de marca ahí 14.000. Le vamos a ponerle 15, ¿vale? Vamos a ponerle 15. Y de prima por contrato, 200, tampoco le vamos a poner mucho más. 17.220, venga. No es mucho, ¿vale? Eso es un precio bajo. Así que lo vamos a aceptar y Febas, que vuelve al equipo, ¿vale? Febas y Abner son dos jugadores que perdí porque no podía negociar con ellos, sinceramente. La realidad es esa. Perdí a estos dos jugadores porque no podía negociar con ellos. Estaba en la situación de Coentrao, ¿no? Si a mí me da ahora por ceder a Coentrao, no podría renovarle el contrato y lo perdería cuando acabase esa cesión, ¿no? En fin, Febas, que lo he firmado con 5 años, vamos a ponerle en la lista de cedibles, ¿vale? Porque tiene un potencial de 78. ¿No puedo cederlo? Dado por hecho que sí, en la vida real se puede, pero aquí en el FIFA no. Aquí en el FIFA, por algún misterio que desconozco, no se puede. Pues nada, pues Feba se queda ahí. Se va a quedar en el equipo, al menos hasta el mercado de invierno. Bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay, no puedo hacer otra cosa. Vamos a avanzar y vamos a esperar ofertas. ¿Fichaje vamos a hacer? En principio no. En principio no, yo creo que tenemos un equipo muy completo y realmente no hay que hacer fichajes. Ventas, sí hay que hacer. Y una de ellas es la de Gareth Bale. Oferta de 84 millones y medio. Me dice ahí que puedo pedir hasta 136 800 mil. Pues vamos a negociar. vamos a negociar aquí con el Bayern. Vale, me dice 136 y pico. 140, ¿vale? 140. De hecho, no vamos a poner 140, vamos a poner 138 y medio. Para que no parezca tanto, ¿no? 138 y medio. Esta es nuestra oferta al final. Así no vais a ningún lado, ¿eh? Bayern de Múnich, Carreto, así no vais a ningún lado, ¿eh? Vamos a bajar a 135, venga. 135 me parece un precio razonable por Bale. Carreto, por ahí no vayas. Carreto, por ahí no vayas, ¿eh? Carleto, por ahí no vayas. 132 y medio. Carleto, te lo estás jugando. Adiós. Adiós, que no te voy a regalar a Bale. Que aquí los equipos quieren a los jugadores regalados. No, no voy a vender a Bale por 84 millones y medio. ¿Es un buen precio? Sí, pero ¿tengo alguna necesidad de vender a Bale? No, cero, ninguna. Bueno, a ver, Bale es un jugador que ahora mismo en el equipo molesta. La verdad. Es un jugador que molesta porque ni va a ser titular. Ni... A ver, suplente podría ser, pero no es un jugador para ser suplente, ni mucho menos. Es un jugador que tiene que salir. Pero necesidad no hay ninguna. ¿Tenemos partido contra el Al-Ahly? Pues si tenemos partido, podemos jugar. Sí. Tenemos partido y podemos jugar contra el Al-Ahly y después contra el Arsenal. Claro, sí. Sí, vamos a jugar, tío. Vamos a jugar con este equipo. Con este equipo que es la hostia, estáis viendo que es un equipo de la hostia, tío. Bellerín 83,5, Lafon 82, Vallejo 81, De Ligt 79, Teo 80, Casemiro 86, Kovacic 84, Ceballos 81, Pulisic 81, Dolberg 81 también.
Y por supuesto la estrella de este equipo suplente, que es Marco Asensio, 87 de media. Vamos a probar a un Asensio de 87, soy gilipollas. Soy gilipollas, sí, soy gilipollas. A ver, hay otro partido de pretemporada, le damos ahora a ese y ya está. ¡Gol de Dolver! Vale, bien. Bien, soy un poquito gilipollas, vale. Es la costumbre, es la inercia, me ha salido solo darle a simular. Me ha salido solo, porque no estoy acostumbrado a jugar partidos. Ahora jugaremos, ahora jugaremos. Marca Asensio un segundo gol, el tercero del equipo. Y nada, 3-0, victoria con doblete de Asensio y un gol de Dolberg. Vale, pues entonces vamos a jugar primero con los titulares. Titulares sin Messi. Titulares sin Messi, eh. Ojo al dato. Oferta por Neuer. No, en principio Neuer... Tiene 32 años, ¿vale? Es un portero ya veterano, ¿no? Pero no veo necesidad de vender a Neuer, sinceramente. A ver, necesidad no hay. Pero Neuer tiene una edad. Si me hacen una buena oferta y encuentro un portero de su mismo nivel o incluso superior, pues la cosa puede variar. 91 de Gea, está un poquito por debajo, ¿eh? Está un poquito por debajo de Gea. Y además le queda un año de contrato para la próxima temporada de Gea. Si baja Neuer y todo eso, puede ser la hostia, ¿eh? De Gea gratis para la próxima temporada, puede ser la hostia, ¿eh? Vamos a ver otras posibilidades. Courtois, 90. También un año de contrato, interesante. Pero se sigue quedando un poco corto, ¿no? Oblak, yo creo que es la última opción que vamos a comprobar. Oblak, 89. Bueno, de momento nos quedamos a Neuer, ¿vale? Vemos que a De Gea y a Courtois les queda un año de contrato, así que si lo necesito, si necesito cualquiera de los dos la próxima temporada, pues tiro de ellos y ya está. De momento Neuer, pues no lo voy a vender. Igual vamos a empezar la temporada, Neuer baja 91. No lo sé. No lo sé, yo ahora mismo no puedo saber eso. De momento Neuer es el portero titular. ¡Vamos al partido! Venga, contra el Arsenal, que ha ganado al Kashiwa Reysol. Y... oferta... ¿Está en la misma oferta? Ah, vale, que no he quitado el mensaje. Pensaba que me habían hecho otra vez la misma oferta y ya me iba a cabrear. Vale, equipo titular sin Messi. Equipo titular sin Messi. ¿Sustituir automáticamente? Sí, supongo que sí. De todas formas, puedo cambiarlo ahora. No sé a quién me habrá puesto. Me ha puesto Bale, evidentemente. Sí, va a jugar... A ver, el titular es Messi. Bale se va a ir, pero Bale ha sido el extremo derecho titular del equipo la pasada temporada, ¿no? Así que tampoco pasa nada si juega este partido, ¿no? Pues ya está, equipo titular, partido contra el Arsenal. Y vamos allá, vamos a jugar, tío. Vamos a jugar hoy dos partidos. Uno con la plantilla titular, otro con la plantilla suplente. Y nada, pues vais a verme jugar un partido, que estáis todos ahí diciéndome que juegue un partido, pero voy a jugar un partido. Ya lo hicimos en el modo carrera del PSG, lo hicimos también en la Liga Master del Madrid, y ahora lo vamos a hacer en el modo carrera del Madrid. Y poco a poco, pues, lo iremos haciendo en toda la serie, ¿no? Lo que ya dije, dos partidos de pretemporada para ver las dos plantillas. Y ya está, y no hay más. Vamos al partido y os pondré las mejores jugadas, evidentemente. Joder, Cristiano, tío. ¡Qué bestia es Cristiano, tío! ¿De delantero? Madre mía. Fuera el tiro de Luka Modric. Pues ahí está, metiendo Cristiano al portero para adentro. El defensa se ha adelantado. No sé si ha sido Mertesacker, tío. Se ha adelantado muchísimo, tío. Miradlo. Ese de ahí, tío. El 37. No sé ahora mismo quién es el 37 del Arsenal. Pero madre mía, ha cantado muchísimo, tío. Se ha adelantado demasiado. Mertesacker no era, porque es el 4. No sé quién habrá sido, pero ha cantado muchísimo. Y Cristiano ha marcado el primero. ¡Oh! Vaya golazo de Kroos con la izquierda. Quería pegarle con la derecha, ¿eh? Pero ha tirado con la izquierda, tío. Y ha metido un golazo, hostia. Ahí pegando al palo, tío. Ha sido un golazo de Toni Kroos ahí. Desde la frontal, sí. Ha tirado con la izquierda, tío, y la ha clavado muy bien, tío. ¡Segundo gol! Joder. De nuevo el 37, tío. De nuevo adelantado el 37, tío. ¿Quién es el 37, tío? No sé quién es, tío. De nuevo ha vuelto a cantar. A lo bestia, 0-3, de nuevo gol de Cristiano Ronaldo, que actuando de 9. Es la hostia el 39. Dielik o algo así pone. No sé qué será, vamos a verlo, a ver. No nos vamos a quedar aquí con la intriga todo el partido. ¿Quién es este hombre? El central.
Toma ya, no se ve el nombre, tócate los huevos, tío. Pues no sé quién es. No sé quién es, a ver, podemos verlo aquí. Podemos verlo aquí, vamos a ver, Bielik, número 37, Christian Bielik. Pues no sé si será un canterano del Arsenal, pero tiene toda la pinta. Pues es un jugador que, bueno, pues le falta experiencia, sí, le falta bastante, ¿eh? Ah, sí, tío, con espacio para correr somos la hostia, tío. Hazard ha fallado, pero ha marcado rebote, ahí está. Con espacio para correr, tío, esto es una maravilla, tío. Este equipo está hecho para correr, tío. Con Hazard, con Cristiano y con Bale arriba. Con Messi. Es un equipo hecho para correr, sin duda. No me han entrado, a ver. ¿Qué quieres que haga? No me han entrado, tío. No puedo hacer más. Pues gol con una jugada combinativa bastante interesante, la verdad, sí. 6-0, gol de Kroos. El partido ya me ha acabado un tiempo ya. Bueno, aquí estoy ya después de acabar el partido. He dejado de jugar cuando he marcado sexto gol, ¿vale? Y me he marcado 90 en la última jugada del partido. Es increíble, sí, pero es así. Bueno, 6-0, bueno, 6-1, realmente. Partido muy fácil, ¿no? El otro día con el modo carrera PSG acabé 1-0 o 2-0 o algo así. Y fue porque tenía el corte de dedo, realmente, tío. Hoy en condiciones normales, pues he conseguido marcar muchos más goles, ¿no? Y el partido, pues ha dado más de sí. Oferta por Cristiano Ronaldo. Uy. El bicho no se toca y me están empezando a molestar, ¿vale? Me están empezando a molestar con esto de que esté mandando ofertas por todos los jugadores. Me está empezando a molestar. ¿Se puede poner a los jugadores intransferibles? Creo que sí, no lo sé. He perdido la conexión incluso con los servidores de EA. Eso no tiene nada que ver con que haya dejado de jugar, ya lo digo. ¿Qué podemos hacer? ¿Se pueden poner a los jugadores intransferibles? Sí. ¿Voy a perder el tiempo poniendo 24 jugadores intransferibles? No voy a hacerlo. Nada, pues esperamos y ya está. ¿Dónde está Messi? Que sinceramente no entiendo por qué Messi no está. Le he dado a sustituir y guardar cambios. Tiene toda la pinta, porque si no, no habría pasado esto. En fin, venga, vamos allá. Vamos a... partido contra el Kashiwa Reysol. Es que tampoco hay mucho más. Un partido tras otro. Un partido tras otro y en este caso con los suplentes. Antes no he sacado los suplentes para no cansarlos de cara a este partido, ¿vale? Los íbamos a ver aquí de todas formas, así que... era una tontería ponerlos antes. Pues ya está, casi le doy a simular. Vamos a jugar el partido contra el Kashiwa Reysol, ¿vale? Y como antes, vemos las mejores jugadas. Por favor. Qué tiro de Ceballos con la pierna mala, vaya. Vaya tiro, tío. Vaya tiro, por favor. ¡Ojo! Casemiro es el que marca el primer gol después de ese centro de Ceballos con la pierna, ¿vale? Que ahora sí lo ha hecho bien. Y ahí está, el 1-0. Yo creo que no hay nada que decir de esta jugada. Asensio en estado puro. Asensio, que es el capitán de este equipo suplente, ha hecho una carrera ahí de muchos metros, demasiados metros, y después esa definición ahí con la pierna derecha para marcar el segundo gol. Fuera de juego, el tiro de Kovacic había sido bueno y Asensio lo han echado bien, el rebote. Mala suerte por el fuera de juego, pero ha sido una buena jugada. Madre mía, cómo había roto ahí Ceballos al defensa, tío. Y después tengo que le han enganchado ahí, le han enganchado bien, tío. Un poco desviado el tiro, pero la jugada y la intención han sido muy buenas. Casimiro titular, toma ya. Madre mía. Qué espectáculo, tío. Cómo ha empezado Asensio la jugada por allí, por banda. Ha dejado tirado al defensa, ha tocado atrás con Kovacic. Suena Sky.
Y Casemiro la ha reventado, tío. Casemiro la ha reventado. 3-0. 3-0 con un doblete de Casemiro, eh. Ojo con Casemiro titular. ¡Hostias! Menuda parada ha hecho Nakamura. Menuda parada ha hecho la volea de Dolberg. Odegaard la tiró fuera, tío. Sí, he buscado clarísimamente el gol con Borja. Pero ahí está. Ven, ahí está el gol. Ahí está el gol. 4-0 gol de Borja Mayoral. Después de esa jugada de Asensio por banda. Y nada, pues 4-0 gol de Borja en sus pocos minutos, ¿no? Que ha tenido y que va a tener. Pues nada, pues acaba el partido y ganamos 4-0 al Kashiwa Reysol con doblete de Casemiro, un gol de Asensio y otro de Borja Mayoral que habéis visto en esos minutos finales. Y el episodio va a acabar ya por aquí prácticamente, ¿eh? Llevo ya 40 minutos grabados, tío. Cuidado. Cuidado, ¿vale? Cuidado. Es que al final el tema de los partidos, tío, alarga mucho esto. Y ahora estoy de vacaciones y eso, pero esto es imposible hacerlo en una serie todo el tiempo, ¿no? En un episodio especial como este, ¿no? Para ver un poco los jugadores y todo eso está muy bien, pero más allá de esto es algo que no voy a hacer nunca, jamás, el tema de jugar partidos. En fin, me callo ya, vamos a ver el previo del torneo, vamos a avanzar hasta el partido contra la Juve. Y si hay alguna negociación más, pues la vemos, y si no, pues dejamos el episodio por aquí, ¿vale? Hay bastantes jugadores que tienen que salir, ¿eh? He gastado todos los cambios en el partido y tienen que salir todos. De los cambios que he hecho tienen que salir todos. Así que, bueno, todos esos, más los que no estaban en el banquillo, que también tienen que salir cedidos, ¿no? Son muchos jugadores que han vuelto de cesión y después no es tan fácil cederlos, ¿vale? No depende de mí. Si llegan ofertas yo voy a ceder a los jugadores, pero si no me llegan no puedo hacer milagros. Eso es así. Tenemos aquí el informe de filial, tenemos ya el partido con la Juve. Y no hay nada más importante por aquí, ¿vale? Así que lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos la semana que viene con más. Mañana Superliga Mundial, ¿eh? Ojo mañana lo que se viene. Adiós. ¡Oh!